Bueno, efectivamente, esto es un emergente de necesidades que no están siendo cubiertas o no están siendo atendidos por los sectores que hoy nos tendrían que estar representando y tendrían que estar dándonos soluciones. Al no encontrar soluciones, un emergente se constituyó un congreso en Comodoro Rivadavia el día sábado a las 14 horas, en un hotel céntrico de Comodoro, donde se constituyó el albergue a nivel nacional, donde quien les habla, Juan Carlos Martínez, quedó como vicepresidente a nivel nacional y con la responsabilidad, este armado es a nivel nacional y tiene que haber un armado en cada provincia, que bueno, ahora estamos tratando de convocar a los que quieran participar y los que quieran llevar el armado a nivel provincial en Río Negro. Con mucho éxito, representado por 10 provincias, con la posibilidad de que en pocos tiempos estén todas las provincias también en la lista nacional y a su vez reforzando en cada provincia un armado provincial, en todos los pueblos, a nivel provincial. Entonces estamos muy contentos porque realmente, ¿qué es lo que estamos pidiendo con esto? Porque ¿para qué se conforma esto? Esto es un apoyo fuerte hacia nuestro presidente, hacia nuestro sector, hacia el PRO. Nosotros creemos que en los últimos tiempos las políticas de nuestros funcionarios fueron equivocadas porque fueron solapando el PRO debajo de algunos partidos locales, provinciales, y creemos que justamente así no se construye y no vamos a construir espacio político si no salimos a buscar nuestros afiliados, a darle un espacio, a darle una participación, a darle un lugar de encuentro. Eso creemos que se ha visto totalmente disminuido y que lo que primó en los últimos tiempos es el ego personal. Voy yo a un congreso, me junto con 5, me junto con 10 y no se ha encontrado por ahí una alianza donde se apoye a toda la gente que ha colaborado para que esté Mauricio donde está, para que donde esté lo que le ha votado Sergio Wisky, a nuestro diputado nacional. Entonces creemos de que justamente tenemos que cuidar el espacio nuestro. Esto no quiere decir de que institucionalmente no tengamos que hablar con el intendente local, con el gobernador de la provincia de Río Negro, pero políticamente tenemos que tener nuestra quintita, nuestro espacio, porque si nosotros jugamos con cancha prestada, con pelota prestada y con jugadores prestados, cuando a ellos no les convenga, nos retiran los jugadores y nosotros nos quedamos sin espacio. Y justamente lo que tenemos que construir es eso, porque ya hemos transitado un año y hoy estamos peor que hace un año atrás. Entonces creemos que no estamos haciendo las cosas bien. Creemos que ahí es donde tenemos que reforzar y donde tenemos que trabajar para tratar de ser más generoso, más solidario, más inclusivo, de verdad, no de discurso, ¿eh? Y más participativo para tratar de que este idea, este proyecto, esta gente le sirva al gobierno nacional, le sirva para que podamos construir un candidato a gobernador para las próximas elecciones, un candidato a diputado para el 2017, y no digitado, no simplemente porque yo estoy cerca, me postulo yo como se está haciendo hasta ahora, y cierro las puertas a todos los otros posibles candidatos que puedan haber, a lo mejor con más peso político y con más conocimientos políticos que los que se están perfilando hoy para ser diputado en el 2017. Sí, Juan Carlos, también, bueno, sabemos la necesidad de cada pueblo y de cada provincia. ¿No? Importante poder articular, como vos mencionás, desde cada espacio cuáles son las necesidades reales, porque si no, como vos bien mencionás, vienen desde afuera a decir de alguna manera qué es lo que necesita tu pueblo o tu ciudad. Es medio complejo, ¿no? Bueno, efectivamente ese es el punto donde nosotros lo marcamos muy claro. A ver, vienen de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que creen ellos. Es más fácil someterse dentro de un armado político que hay en la provincia y que hay en cada localidad. Ahora, seguimos con la política prestada. Nosotros negociamos con ellos hasta que a ellos les convenga. Cuando a ellos les deje convenir, nos retiran el apoyo y nosotros no tenemos estructura propia. Y justamente el problema lo que tiene que generar muy rápido son sus estructuras propias para poder tener un mejor 2017 y perfilarse para un 2019. Si esto no lo entendemos, no lo interpretamos, nos va a ir muy mal y nos va a ir qué es lo que va a pasar. En X cantidad de años vamos a desaparecer como partido. ¿Por qué? Porque no tenemos la construcción de un partido político. Seguimos sin entender de que necesitamos tener, cuidar a nuestro referente, tratar de que tengan un espacio donde poder expresarse y a su vez que sean escuchados, que no vengan de afuera a decirle con quién tienen que jugar y debajo de quién se tienen que someter, inclusive que son partidos que piensan totalmente distinto y que nos combaten día a día. Nos combatieron en la elección anterior y hoy nos siguen combatiendo por debajo. No lo dicen públicamente porque por ahí políticamente no les conviene, pero en cada discusión privada que uno escucha, vemos que no están de acuerdo con nuestra política, que no están de acuerdo con nuestro modo de hacer política y de llevar el gobierno adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer es consolidar nuestro espacio. Bien. Juan Carlos, ¿cómo ves al Bolsón hoy? Después, bueno, de ya casi vamos a cumplir un año de elecciones, ¿no? Ya estamos cumpliendo un año de elecciones.
A ver, lo voy a separar en dos para tratar de ser lo más objetivo posible. Creo que veo un mejor bolsón, creo que veo un bolsón con mejores expectativas de las que teníamos hace años atrás. Ahora, yo me baso en lo que nosotros prometimos en campaña y no se ha cumplido el 3% de lo que hemos prometido en campaña. En campaña teníamos solución absolutamente para todo, para la vivienda, para el cordón cuneta, para el asfalto, para los loteos sociales, para erradicar las tomas en el bolsón, y no hemos hecho absolutamente ninguna obra de infraestructura en bolsón que nos cambie el eje de la discusión. Y eso es justamente lo que nosotros planteamos. Esa era la discusión. La discusión era quién iba a ser mejor ejecutor de obra y de gestión de desarrollo de nuestro pueblo. Eso no se ha visto. Entonces, en ese tengo que tener un punto crítico, porque la realidad, a ver, yo no puedo engañarme yo y engañar al resto de la gente. Estamos haciendo agua por todo lado. Esto es una carrera de 4 días. Supongamos que sea de 8, porque todo el mundo tiene intenciones y quiere una oportunidad nueva de decir una reelección. Ahora, en una carrera de 4 días nosotros hemos perdido el primer día sin hacer nada. Los otros 3 días ya son críticos para continuar y tener éxito en esta carrera. Entonces, si nosotros no hemos hecho las cosas básicas que necesitábamos hacer en el primer año, se nos pone muy cuesta arriba remontar en los próximos 3 días que nos quedan. Y ni hablar si no tenemos una relación. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, creo que tiene que haber mayor contacto con la gente del gobierno nacional, con la gente del gobierno provincial, creo que tenemos que bajarle más recursos a nuestro pueblo para que el intendente actual pueda llevar las obras adelante, pero depende de la gestión, depende de la gente que tenga, depende quién esté al frente de hacer las obras y de llevar las cosas adelante. Si nosotros eso no lo interpretamos, es muy difícil de que podamos entender y que podamos cambiar. Tenemos 20 años mínimo de atraso en nuestro pueblo en la infraestructura. Cuando vos ves las ciudades del mundo se han reconstruido en la última década o en las últimas 2 décadas, nosotros tenemos 20 años de atraso. O sea que tenemos que reforzar las obras, tenemos que reforzar y cumplir principalmente con lo que dijimos en campaña.